Este es el Samyang 135 F1.8, la distancia focal más larga del fabricante coreano. Un objetivo con el que vamos a conseguir un gran desenfoque si lo que buscas es separar del fondo. Desde luego, esta óptica te va a permitir conseguir un bokeh impresionante. Por aquí tenemos el objetivo, muy bueno por cierto, y voy a ahorrarte toda esta review. Así que haz el favor, dale ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita, porque es completamente gratuito y a mí me vas a ayudar un montón. Al grano, Samyang 135mm f1.8. ¿Es el mejor 135mm? Pues seguramente no. Si quieres lo mejor de lo mejor, te compras el objetivo Sony G Master 135 f1.8 como este. Eso sí, ve preparando la cartera porque cuesta 2.000 euros, mientras que esta opción cuesta 929 y es una óptica increíble. Es un objetivo espectacular. El 99% de los mortales no van a saber diferenciar entre este y el objetivo Sony G Master. Por eso, si yo me tuviera que comprar un 135mm, esta sería mi primera opción. Por eso, ahora sí, vamos a ver en detalle cómo es este gran objetivo. Lo que buscamos con un objetivo de estas características, un 135mm f1.8, hay que tenerlo claro. Va a ser hacer retrato, conseguir desenfocar el fondo. ¿Y cómo lo hace este Samyang? Pues bien, ya te lo adelantaba, es simplemente espectacular. El rendimiento de esta óptica es puro espectáculo. Empecemos por el diseño. Samyang ha cambiado un poco la estética últimamente. El objetivo está fabricado en plástico, la línea roja es un poco más sutil, queda dentro del anillo de enfoque, que por cierto también ha cambiado el diseño y ahora es más suave. Si bien es cierto que el objetivo se nota más plasticoso que un Sony G Master, la construcción no es mala, es robusto, pero tampoco se va demasiado en peso. 772 gramos, 200 gramos más ligero que el Sony, 13 centímetros de alto y un señor filtro de 82 milímetros que deja al descubierto el enorme elemento frontal de cristal y su diafragma de unas impresionantes 11 hojas. Tenemos un botón personalizable, un switch para manejar el anillo de enfoque como tal o como anillo para el diafragma y una pestaña para limitar el enfoque. El parasol es de plástico, pero es bastante grueso y robusto. Tiene un borde de goma para que puedas apoyar el objetivo y la cámara de forma segura boca abajo. Pasamos ahora al punto que más me ha gustado sin duda y es el rendimiento óptico. Ya sabes que yo pruebo un montón de ópticas y últimamente los fabricantes es que están haciendo objetivos realmente nítidos. De hecho, es que lo que me sorprende hoy en día es cuando un objetivo no es nítido y aquí me he llevado una grata sorpresa, ya que la nitidez de este Samyang está por encima de lo que estoy acostumbrado a ver en objetivos. Brutalmente nítido desde f1.8 de centro a esquina. Increíble. Rendimiento óptico impecable. Puedes usarlo perfectamente desde su diafragma más grande sin la sensación de que estás sacrificando nitidez. Si a esto le sumamos que tiene poca profundidad de campo, la percepción de la nitidez y el detalle desenfocando el fondo es todavía mayor. En f2.8 el rendimiento en el centro es prácticamente el mismo, yo no veo diferencias. En la esquina mejora ligeramente, también te digo que hay que ampliar mucho para notarlo, y este rendimiento se mantiene así de bien y constante cerrando el diafragma a f4, f5.6 y f8, dando resultados extraordinarios. En F11 se empieza a notar la difracción, pero está bien controlada. En F16, incluso en F22, su diafragma más cerrado. Las aberraciones cromáticas son prácticamente imperceptibles. Yo no las he apreciado, punto que va a reforzar el nivel de detalle de esta óptica de Samyang. Viñetea muy levemente en f1.8, tampoco me ha molestado, de hecho un poco de viñeteo en estas ópticas para hacer retrato incluso le favorece, y en f2.8 es que desaparece prácticamente por completo. La distorsión de las ópticas está bien controlada. Distorsión de cojín que la mayoría de las ocasiones no se aprecia, igualmente si necesitas compénsala en cámara y como es tan leve corregirla no tiene mayor complicación. Punto importantísimo y vital en esta óptica, el bokeh.
Ya te comentaba que vamos a conseguir grandes desenfoques, un 135mm en f1.8 montado en un sensor full frame tiene poquísima profundidad de campo. El diafragma formado por 11 hojas le da un bokeh muy bonito y circular, un desenfoque muy natural, una transición muy suave entre las zonas enfocadas y desenfocadas. Al ser un 135mm, que ya es un teleobjetivo, la compresión es considerable y si le sumamos lo nítido que es desde f1.8, sin duda para hacer retrato es una óptica increíble. Igualmente, para fotografía de paisaje, esta compresión me parece ideal. Quizás para este tipo de fotografía prefiero un objetivo zoom porque es más fácil reencuadrar, pero los resultados con este Samyang me han gustado muchísimo. Al final, si estás acostumbrado a esta distancia focal, esta óptica es un deleite. Respecto al sistema de enfoque, que sepas que no me ha dado problemas. Samyang desde hace un par de años está desarrollando muy bien su sistema de enfoque automático. Todo ha cambiado mucho desde ese primer 50mm f1.4 y en esta ocasión tenemos un objetivo que clava el enfoque al ojo y a la cara. En vídeo la experiencia ha sido la misma, por lo que puedes confiar plenamente en su sistema de enfoque automático aunque tengamos poca profundidad de campo. Conclusiones, chicos, un 135mm f1.8, un objetivo que ya es bastante específico, pero si lo que buscas es una óptica para hacer retrato que sea nítida y desenfocar el fondo, este Samyang es una opción excelente. Remarcar el tema del bokeh que me ha parecido muy muy artístico y desde luego por 920€ te puedo asegurar que este Samyang es una auténtica ganga. Por mi parte, nada más, ahora ya lo único que tienes que hacer es darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo.